Hace pocos días se nos ha informado de la decisión que se ha tomado en el Poder Judicial a pedido del Ministerio Público para que una vez más se prolongue la detención provisional del presidente o más bien gobernador electo del gobierno de Cajamarca, Gregorio Santos. Ya es preocupante que este asunto se haya prolongado durante tanto tiempo con las consecuencias políticas que todos conocemos. Pero que todavía bajo estas circunstancias, 25 meses después de que esta persona siga detenida, se tome la decisión de ampliar por 7 meses adicionales la privación de la libertad, resulta inadmisible. Esto dice muy mal del funcionamiento de nuestras instituciones, en este caso directamente del Ministerio Público y del Poder Judicial, porque no podemos esperar que los procesos en cualquier materia, pero sobre todo en lo que toca a la corrupción, no permitan que se pueda definir en plazos razonables si hubo o no responsabilidad de la persona que ha sido imputada. En esta situación, entonces, es importante reparar en qué tan prioritario resulta hablar de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción cuando lo que en el fondo tenemos que atender es el buen funcionamiento de nuestras instituciones, que de ninguna manera pueden proceder como lo están haciendo en este caso, como lo han hecho ya otras instituciones y algunas opiniones que han sido expresadas por distintos medios. Proética se solidariza con esta situación y rechaza que pueda producirse una vez más en este asunto una ampliación que no tiene ya sino visos de arbitrariedad y de poco sustento.